pizza con pizza. Y yo como pizza, pero yo no necesito saber eso. No necesito saber es cada cuánto muevo. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Nice to see you again. Thank you. Good evening, teacher. Good evening. How is everything, guys? Do you have the party in your company? Daniel Alejandro? How was the party? How was the party? Happy. Very happy. Good for you. And Daniela Donay too. Hello. Hello, teacher. Okay, let's start our class for today. Afternoon, teacher. Good evening. Ah, good evening. Teacher, yo no he llegado a mi casa en estos momentos, así que voy a estar como oyente. Las disculpas del momento, yo en unos 20 minutos llego a mi casa. Who is you? Ah, María Isabel, ok. Ok, guys, let's finish. This is our last week. And this is the final topic. Begin with how to use preposition of place. Okay, in this last week, we are going to study things to locate places and things to give directions. So this is very important, believe me, because if you go to the United States, you can survive asking for directions, asking for locations. And besides, you can say places in English. And that is what we are gonna see today. But before we begin, we are going to make a review. We are going to have a review. The first, well, in this moment, only 10 students. And exactly I have 10 sentences.
Well, before I begin, what is the objective? Describe the location of others' workplace. Okay, everything is related to the workplace. You know, because you are workers, you work in a company, and that is what it is about. Okay, here you have 10 sentences. Each of the sentences have one mistake. And you are going to detect which is the mistake. And tell me why you say is a mistake, but I'm going to assign one each one. Okay, let me see who are in the class and I'm going to assign according to what? No. What? According to what Maya. You are. Let me see. Okay. Eric, for you is number one. Daniel, two. Daniel Alejandro. Daniel Adonai, number three. Victor, number four. Freddy, number five. Jacob, number six. Daniela, number seven. Jonas, number eight. And Perla, Perla? Present. Okay, no, but it's not the attendance. It's, you are going to correct the sentence number nine. And Ruth Evelyn, you the number 10. Correct, Ruth? Turn on the camera, please, if you can, Ruth, because I don't see you. Are you there, Ruth? Well, so the number 10 is anyone who wants. Okay, see again. Okay, see your sentence and detect the mistake and correct the mistake. Ready, guys? Are you ready? Because only one. Okay, begin. Eric? Yes? Begin with the number one. Where is she from? Okay, but tell me the mistake. The mistake is what are, when you need to say what is. Okay. Because it's she. So the mistake is the verb to be. Yes. Okay, number two. Joe. Yes. Where did she work? Uh-huh, what is the mistake? Do sería where is she work? Yes. The mistake is do. Where is she work? Is that? El micrófono, teacher. Yes, the correction is does. Okay. Do is the mistake, but the correction is does. So you say, where does she work? Okay, I need that you tell me the, what is the mistake, what is the correction, and read the sentence of the question. Okay, number three. Well, in that case, it's the same problem. Well, it's the same mistake in that, right? And the correct sentence is when does she travels?
Are you sure that is the only mistake? When does she travel? Yeah. Okay, anyone else that detected another mistake? Travel. Yes, travels. Because you have the S in questions, you don't use the third person singular form of the verbs. Daniela Donay. Thank you. Number four. The mistake is missing the word do. The correct is they do write reports in the morning. Okay, what is that? Is a sentence? Is an affirmative sentence? Is a negative sentence? Or is a question? It's an answer. Affirmative sentence. Uh-huh. And what is the structure of the affirmative sentence? Okay, anyone else that wants to help Victor? In the number four. They write reports in the morning. Yeah, so what is the mistake? Yeah, the preposition, the preposition on. And the correction is? In. In, so the complete sentence is? They write report in the morning. Exactly, that is the correction. Because affirmative sentence don't need an auxiliary. Don't use auxiliaries in simple present tenses. Okay, subject, base form of the verb, and complement. Remember the structures? Okay, number five. Why does we repair computers? The mistake? Does. We are not talking about third person. The correct is why do we repair computers? Okay, maybe another thing that is missing. The question mark. Yeah, exactly. Good, Freddy. Regreso, Freddy. You. Lo extrañábamos. Thank you. Okay, we miss you. We miss you. Okay, exactly. That is the mistake. For we always the auxiliaries do and the question mark. So the complete question should be, why do we repair computers? Exactly. And number six. Continue with the number six. My coworker is a program. Yeah, what is the mistake? No comprendí, perdón, teacher. The mistake, el error, right? El error. Esta oración tiene un error, ¿cuál es? What is the mistake? You don't find the mistake? Co-worker. Why is the mistake? So what is the correction? Solo llevaría una O.
Okay, you're right. But besides, another correction? Exactly. But there is another mistake. Two mistakes. Two. Yeah. Okay, somebody wants to help Jacob in the second mistake? Anyone? Install. Yeah, the mistake is the verb. The verb. Yeah, it's in the third person. So what is the correct? My coworker install program. Exactly. Because you know the verb has S and only takes S, the verb, when you have a singular noun or in other words, third person. In singular, remember she, he, it. In singular. But another possibility is that you keep the coworkers and say installs, but singular. Otra posibilidad que pudo haber sido que usara solo coworker, singular. Y el verbo se mantendría, ¿verdad? Pero si es plural aquí, no lleva ese el verbo. Ok, Jacob. Ok, number 7. Ok, thank you. Number 7. The verb is sell. The mistake is the verb. Mm-hmm. Yes. Yes. And what is the correction? Sell, sin S. No, but the sell is not the verb. I don't know, teacher. You don't know what is the verb? At midnight. What? What? Everybody said, what? What? We didn't understand. Uh-huh, but what is the verb, guys? Because sales is a noun here. Get. My boss, get. And the get is the mistake, but the correction? Gets, exactly, with S, remember, because the verb finished with T, is S. My boss gets money from sales. That is a mistake. Always in the third person, the verb has S, or ES, or IS, according to the verb. Number 8, I remember that it was for Jonas. Jonas, what is the mistake? Let me see what it shows us. Yes, it is. ¿Le encuentra algún error a esa oración, Jonas? Hello. Le estoy buscando. Permita. Pero si ustedes me ayudan, sería bueno. Okay, anybody else wants to help Jonas? Yes, sir. Hey, ¿verdad? I sell antivirus. Antivirus. Antivirus in the preposition. The preposition is the mistake. So the correction is? Antivirus. In, at, or, and, on. In. On the meaning. Yeah, I know that is in, on, or at, but which of the three? ¿Cuál es de los tres? In. At.
at. Okay, the conjunction is at. So the correct sentence is minute. I sell antivirus at midnight. Exactly, exactly. I sell antivirus at midnight. Because midnight is always with at. At midnight, at night. Remember? Okay, number nine. What is the mistake? Vendo antivirus. Antivirus. The number nine, but this is the number eight in the number nine. No. Works is a mistake. The verb is a mistake. Doesn't work. Exactly. The company doesn't work with software because you are talking about the company is third person in singular. The auxiliary for the negatives, it doesn't. Okay, don't forget that, please. Now the number 10. The civil engineer aren't in this office. The mistake is the auxiliary verb. Uh-huh. In this case, Evelyn. Verb to be. In this case, the verb to be is an auxiliary or the main verb? Main verb. Yeah, so it is not an auxiliary in this case. It's the verb. The civil engineer isn't. Exactly. Exactly. Good job, guys. Good job. Okay, you are learning through mistakes. Now let's continue with another activity that we have in the manual. Okay, get your manual. Okay, now that you have your manual, let me share the page. Okay, in the manual, the page is 37. Okay, here, exercise two, you have write 6 information questions using the WH words provided. Then ask them to a friend and write down the information. Okay, first thing that we are going to do right now is write W's questions, but related to work, remember. Okay, relacionados al trabajo, right? Related to your workplace. And use frequency adverbs or time expressions, please. Okay, do it. Six questions. Do it. Anybody is clear or the how question, guys? ¿Está clara la actividad? Not yet. Okay, you have to write WH questions, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Usted escribe las preguntas, luego vamos a ir al breakout room si usted se la pase a un compañero. O sea, haga las preguntas como que se la va a hacer a un compañero de trabajo. Él le va a contestar de acuerdo a su lugar de trabajo, ¿ok? O a lo que él hace en general. Lo que hemos aprendido en este módulo, ¿ok? ¿Yes? Clear. Okay. Clear, teacher.
Are you ready, Daniel? Daniel Alejandro, did you finish? Yes or no? No. Llevo tres. Tell me when you are ready, please. I am ready. Are you ready, María Isabel? Me falta una pregunta que no, todavía no le encuentro que ponerle. Okay, only 2 minutes and we begin. Okay, while you do this, I'm going to pass the attendance for today. Daniela Donay. Present. Daniel Alejandro. Present. Daniela Lisette. Present. Eric. Present. Jacob. Present. Jennifer. Present. Jessica. Jessica, Jessica, I see you, Jessica. Then. Jonas. Jonas, I see you too. Present. George. Present. George. Present. Catherine. Catherine? I don't know. Okay. And lady,
Lady. Present. Present. Lorenzo. Present. Do you have problem with your camera or you are not at home, Lorenzo? Sí, estoy teniendo un poquito problema con la cámara, pero ya estoy en eso. María Isabel. Present, teacher. María Andrea. Present. Milton. Present. Odilia. Perla. Present. Ruth. Present. Victor. Present. Wendy. Wendy is not today, right? Jose Osmin. Okay. Jose Mauricio. Freddy. Present. Okay, guys, the time is over. The time is over. I want to make pairs, couples, two students, and you ask your partner the questions, and you write down the answers in your manual, right? Write the answers on your manual. Well, sorry. It has this. 19 groups. Esta es la última práctica que tenemos porque no la alcanzamos a hacer el viernes, ¿se acuerdan? No terminamos. Okay. See you. Es la última. Who puse, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Ajá, ¿quién es tu jefe? Uh-huh. Empiezo yo entonces. Pero está bien. What do you do in your work? ¿Qué haces en tu trabajo? Ok, Jessica y Milton, pueden... Uh-huh. Decir en español instrucciones, pero no las preguntas de que es por el propósito de la actividad. Ok, esas okay. No pueden decirlas en español. Ok. Ok.
Entonces, what do you do in your work? I am work reports. Una de las actividades que hago en el día. Write reports. Write reports. Okay. Okay. The next question is, when do you start your work? Do you do, o sea, work? No, do you do most often? Often, often, often. At work. Work. Mm-hmm. Okay. Question. Respuesta. ¿Entendés? Sí. Las actividades que más hago a menudo en el trabajo. Ajá, que. Que actividad más, ajá, con más frecuencia de trabajo. Dar clase. Acabar. ¿Cómo sería la respuesta? Ok, no. Guys, no Spanish in your practice. Ok. My activity. Question and answer exclusively in English, please. My activity of them. Fíjense, Jennifer, que hola, teacher. Me sale que usted... Estoy dos veces, sí. Ah. No voy a salir de la compu porque tengo problemas de audio, no me escucha mi compañero. Entonces, okay. Para que me conecte de nuevo con él. Uh-huh, sí, porque ya me sale que está ahí en la sala. Por cierto, ahorita me voy a unir. Sí, sí, ahorita ya me salí porque no... No me escucha mi compañero, siempre tengo problemas con la compu, así que ya me salí de la compu, ya quedé con el teléfono. Vaya, entonces la voy a reasignar. Sí, sí, por favor. Gracias. Sí. Hi, teacher. Hi. Ya tenemos las preguntas. Question and answer. Okay, can I see, can you repeat the questions to Mariela, Daniel? I want to listen some. All right. Begin, Daniela. No, you ask the questions to Daniela. Mariela, sorry. What are you studying today? I study on the morning. Oh. Ok, tengo que interrumpir aquí porque la pregunta está en presente continuo y eso no lo hemos estudiado. Solo tiene que ser en presente. Simple present. What do you study today? No. No. No, del today no va en el tiempo presente. Ay, yo también usé today. Porque puse what product do you...
Sí, hablando de una actividad de este día, es presente continuo, eso no lo hemos visto. Uh-huh. O que hizo hoy, pero más temprano, entonces sería pasado, pero en presente no existe esa frase. Podría ser, what product do you advertise? Yeah. Sin el today, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Because it's in some routine. Every day, every week, every month, twice a week, twice a day, inclusive podría ser twice a day. Ok, que indique rutina. All right. What are you studying every weekend? Otra vez, presente continuo. What are you studying? Present continuous. Is what do you study? What do you study? What do you study every weekend? Mm-hmm. Study every weekend. All right. Mm-hmm. And second, when do you have the exam? When do you... ¿Qué, perdón? Have the exam. No entendí. Bueno, next. And where do you develop the exam? I develop the topic, the trending topic. All right. And next, why do you develop the exam in the platform of school? No entendí. All right, next. Permítanme. What do you like to you do at work? Vale, perfecto, hoy le respondo. I like it for the time is gaze me. Está bien dicho, teacher. ¿Puedes repetir la respuesta? I like it for the time. I like it for the time is. Okay. I like it for the time is gives me. Le gusta por su tiempo. Me gusta por el tiempo que me da. Eso es lo que más amo de mi trabajo. Ah, I like. Pues lo que más me gusta, pues. Sí, por el tiempo que me da. For my time. I like it for. It. Okay. Here is I like it because the time it gives to me. The time it gives me. Gives to me. It gives to me. Mm-hmm. Do you understand? It's clear? I like it because... Aquí tiene que llevar to me. To me. Yeah. Sí. Yes. Yes, because you say para mí. Yes. Pero cuando ya
Pero cuando ya lo voy a responder, lo tengo que responder en tercera persona. Yes, but in this case, no. La práctica no incluye que me lo reporten. No van a reportar nada. Okay. Ah, ok. Entonces lo vamos a responder. Y si hace review. Este solo es un repaso y por cierto ya lo voy a sacar, apúrense un poquito. Ok. Okay. I like for to... No Spanish. In San Salvador. Questions and answers in English. Okay. Which is your favorite activity? Which is your favorite activity at work? Did you finish your practice, Daniel? Yeah, I finished. ¿En Mariela? Mariela no regresó. ¿Cómo no, yes, teacher? Yes, yeah, she there. Yo terminé también, ya aprendí el simple present. I hope so. Eso espero. I hope so. Eso lo era un nuevo repaso. Ya tiene que manejarme mejor eso. Veo un poquito de falta de estudio personal ahí. Los parciales invaden nuestra mente, teacher. Okay, guys. That was a review, remember, review. Vaya, vuelvo a, fíjense de que hay que aprovechar las prácticas de los breakout rooms. Hay que, esas prácticas valen oro. Pero ¿cuándo es que valen oro? Cuando lo hacen en inglés. En español no. ¿Verdad? Entonces preguntas y respuestas en inglés exclusivamente, por favor. Cuando vuelva a entrar yo a las salas, que los quiero hallar en la práctica en que estamos, ¿ok? English. Pueden ustedes decir las instrucciones en español, pero las preguntas y respuestas en English, please. ¿Ok? Okay, continue with the next part. Exactly, the topic for today is about places. And about locations. I don't see the... Because I have a problem in my sharing of my screen. Okay. Okay, again, the same problem. I don't know what is happening. Ah, yes. That's it. Okay. Now the topic for today, as I told you, was about places in the neighborhood.
places and locations. Okay, first, the topic places. Here you have the bank, fire station, gas station, hair salon, hospital, hospital, hotel, laundromat, library, movie theater, parking lot, pharmacy, police station, bus office, restaurant, school, and supermarket. Okay, everybody repeat. Bank. 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 Okay. Esta es como entre una A y E. Bank. 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 Fire station. Fire, fire station. Fire station. Gas. Gas station. Gas station. Hair salon. Hair salon. Salon. Hospital. 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 Hotel. 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 Laundromat. 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 Library. 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 Movie theater. Movie theater. Movie theater. Parking lot. Parking lot. Parking lot. Pharmacy. 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 Police station. Police station. 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 Bus office. Bus office. Office. Restaurant. Restaurant. School. 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 Supermarket. 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 Okay. Now, it's clear the, what are these places? Also, yes. For example, what is library? Librería. Biblioteca. Biblioteca. Ajá, es no librería, guys. Es no librería. Miren cómo se ríe Mariela, cómo goza. Ok. Library, biblioteca. Hay algunos sustantivos en inglés que le... Usted piensa que significan algo porque se parecen bastante, pero no significan eso. Y hay bastantes así, piensa. No es el primero. Ok, library, biblioteca. Biblioteca. Entonces, ¿qué es librería? Sí, library, sí. Biblioteca. ¿Saben ustedes qué es librería? No, creo que me acuerdo. Bookstore. Ajá, bookstore. 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 Yeah, bookstore. Hay varios lugares que se componen de dos palabras. Hay varios, ¿ok? Unos juntos sí. Y otros separados. Como ven aquí, fire station. Fire es fuego, ¿verdad? Estación de fuego, pero es los bomberos, ¿ok? Fire station. Gas station. Hair salon. Police station. Parking lot. Movie theater. ¿Qué theater es teatro? Movie es cine, ¿verdad? O sea, película. But together is cine. Right? Ahora ya no sé si existen cines, la verdad. Sí, existen. Ah, ok. Cinemark. Ah, Cinemark. Cinépolis. 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 Okay, everybody, I'm going to ask somebody, some of you, read the places. Evelyn, it's very good, Evelyn. I have a question. Laundromat is... Laundromat.
Laundromat is where you wash your clothes in a machine, but is can be at home and can be public. Because laundry is equal. Yeah, no, laundry is the activity, but laundromat is the place. Se lo voy do a the laundry. Okay, do the laundry es la actividad. Do the laundry es la actividad, pero laundromat es el lugar. Es que cuando yo voy a con mi mamá a hacer el lavado en el lugar, dice laundry, no dice laundromat. Oh, pero es que es el lugar. Pero no, no importa porque ahí puede decir laundry. You know. Que inclusive había marca de lugar. Inclusive había otros nombres que le daban, yo me acuerdo, a los lugares donde se lavaba la ropa, que usted laundry, the laundry, solo the laundry, but the laundry is la, the activity. Do the laundry, do the laundry. Pero do the laundry es la actividad, la pero laundromat es el lugar. Lo que pasa es que en la entrada decía laundry. Yeah, pero but it's correct. Yeah, it's correct. It's good. Okay. But do the laundry, the activity, and laundromat is the place. Okay. Okay. Por ejemplo, puede decir Pizza Hut. A Pizza Hut is a restaurant. No es que el restaurant sea Pizza Hut, right? Puede tener otro nombre. Okay. Okay, let's see. Yes, Evelyn. Evelyn, can you please say the places? Okay. Bank, bank, fire station, gas station, hair salon, hospital, hotel, laundromat, laundromat, library, movie theater, parking lot, pharmacy, police station, post office, restaurant, school, supermarket. Okay, correct, Evelyn. Nice. And Lorenzo? It's good for me. Okay. Yeah, prize for you. Bank, fire station, gas station, fire station. Fire station. Fire station. Fire station. 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 Fire station. Vaya, esa pronunciación que es una T, I, O al final, O, N, va. La va a hacer así como que va a dar un besito. Ok. Station. 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 Ajá. Continue. With the number four? Gas station. Okay, continue, Lorenzo, with hair salon, hospital, hotel, laundromat, library. 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 Mm-hmm. Movie theater. Theater. Movie theater. Theater, ¿se acuerda del sonido que les enseñé aquel día? Theater. 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 Movie theater. Parking lot. Parking lot. Parking lot. Pharmacy. Police station. Police. Police. Police station. Post office, restaurant, school, supermarket. School, supermarket. Good. Now let's go to the next. Wait a minute, please. Okay, here you have more. Here you have the names of more places. You have a bank, a restaurant, pharmacy, a school,
a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes. Okay, a clothes store is singular because it's here a store, right? But this is tienda de ropas, right? But it's singular because this is the store. An electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park, a dry cleaners. Ah, yeah, that is the name that I was looking, dry cleaner. Okay, when you go to wash your clothes in an iron, planchar, right? A gas station, a hotel, supermarket, a convenience store, a travel agency, a church. Convenience store is como la tienda, right? Como la tienda de por su casa, okay? Convenience store. Okay, everybody is clear with the vocabulary or you have questions? No question. Okay, do you know the meaning of church? Iglesia. Uh-huh. Do you know the meaning of mall? Centro comercial. Exactly. Okay, everybody repeat. A bank. A bank. A bank. A restaurant. A restaurant. A pharmacy. A pharmacy. A school. A school. A bookstore. A bookstore. A taxi stand. A taxi stand. Mall. A mall. A clothes store. An electronic store. A fire station. A fire station. A police station. A police station. A shoe store. A shoe store. A toy store. A toy store. A park. A park. A dry cleaners. A gas station. A gas station. A hotel. A hotel. A supermarket. A supermarket. A convenience store. A convenience store. A travel agency. A travel agency. A church. A church. Okay, now look at the map. Look at the map. This is a map. Okay, the places, bank, sport palace, school, mall, park, church, city hall, restaurant, Airbus company, book world. Okay, this is the name of a place in which you can buy books. Okay, city hall, what is city hall? La cárcel. City hall. Mm-hmm. Cárcel. El ayuntamiento. Ayuntamientos. Okay, ayuntamiento. What is that place, ayuntamiento, in Spanish? Alcaldía. Alcaldía. Alcaldía, right. Y de alcaldía. You can say city halls, but also the mayor's office. The mayor's office is alcaldía too. Okay. This is a block. Vaya, vamos a entender este mapa antes de entrar a la clase de dar direcciones. Tenemos que entender la nomenclatura de lo que es un mapa. Okay. A cada uno de estos cuadritos le vamos a llamar block. Block. A esta le vamos a llamar street. Street. El nombre, Barrios. Barrios Street. Roosevelt Street. Roosevelt Street. Las que la atraviesan así es Avenue. The Avenue, okay, this is the first Avenue and this is the second Avenue. Okay, Street, Avenue, Block. Okay, este pedacito que está aquí en la esquinita, ¿cómo se dice? Corner. 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 Corner.
Okay. Mostly that is the what you are going to know. You have to know here. Okay, how to use preposition of place? You have on, in, and out. Okay, no sé si vieron el video, pero ahorita le voy a dar tiempo para que lo vean. Okay. On, when you use on 4th Avenue, on the corner, on the street. Todo lo que se refiera sobre una calle, sobre una avenida, sobre un bulevar, en una esquina. Okay, on the corner. In El Salvador, in a country, in San Salvador, in a city. In the park, in a place, in the neighborhood. Okay, in the neighborhood. At the meeting room. At work and at the bank. Vaya, eso de las preposiciones podemos aprender reglas, pero lo que más nos va a ayudar es aprendernos de memoria, créanme. Ustedes empiecen a pensar en lugares y pónganse a pensar cuál es la preposición con la que tienen que decir. Hay algunos que, por ejemplo, hospital o cualquier otro lugar que pueden decir de ambos, pero ahí depende del contexto. ¿Qué es lo que quiere decir usted en ese momento? Que está en el lugar, o sea, porque trabaja ahí en forma bien general, o que está ahí adentro, como queriendo decir un lugar encerrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan el video? Ok. Vale, entonces, pues, si algunos no lo vieron, vamos a verlo ahorita, ¿ok? Watch the video. Wait a minute, pues. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute. Ok. Me quedé diciendo wait a minute. Es que fíjense de que no lo voy a mandar aquí, sino de que podrían por favor ver en el chat del grupo. Porque ahí está. De todas maneras ahí lo iba a mandar, pero ya está ahí, así que podrían verlo por favor. What happened? No, Daniel, no lo vaya a compartir. Chile. No lo vaya a compartir, por favor. Timacito. Timacito. No lo puede compartir aquí porque acuérdense que no puedo subir el video a YouTube y eso se me complica a mí. Ya casi se desvelaba, teacher. Sí, porque la vez pasada me tardé toda la noche en que me borrara lo que me había sancionado. Todos tienen el enlace por si se los puedo reenviar. Ok. Jessica, ¿usted está viendo el video? Sí, lo estoy viendo ahorita. Ok, vaya, no los molesto. Vean.
Do you finish, guys? Y haciendo un, hay un break, ¿Qué tal la fiesta del viernes? ¿Llegaron a su casa? ¿Hasta qué hora más o menos son las fiestas de ustedes? De madrugada. Good for you. Me alegro que se divirtieron. Ojalá se hagan divertir. Y sigan, va. Siga bailando. Sigamos gozando. Yo, ay, qué feliz lo veo. Este, me hace que aprovecharlo, va. Una media invitación, ustedes. Váyanse, pero después de la clase. Ok. Continue, everybody. ¿Qué les pareció el video? ¿Está difícil de entender o más o menos? Soso. Soso, teacher. No está tan complicado, le puedo decir. Solo es que ustedes lo vean sus tres veces por lo mínimo. Ok, continue. Continue with the class. Por cierto, aquí en mi casa están reventando cohetes. Yo vivo a la par de la iglesia. Todo el día estaba reventando pólvora. Se ha divertido, pues. Ok, look at here some examples. On her house. Ok, on her house is on Bank Street. Yeah. On es bien fácil, va, porque ya sabemos de que casi siempre es sobre alguna calle, alguna avenida. Ok, pero también en algún piso de un edificio, porque floor es piso. Ok. I work on the 10th floor. Cuando ustedes van a decir que trabajen en el tal piso porque es un edificio, first, second, third, fourth, están enumerados, ¿verdad? Primero, segundo, first, second. Entonces van a decir on, I work on. Y van a decir el número en ordinal, ¿verdad? En floor. Usted trabaja en el primer piso, va a decir I work on the first floor. ¿Alguno de ustedes trabaja en edificio? Para que ya vaya aprendiendo cómo va a decir. Jacob, sí. ¿En cuál número trabaja usted? Six. Ajá, the sixth. Sixth. You say, I work on the sixth floor. ¿En Jacob? En Spanish, tell me. Yo le voy a enseñar cómo va a decirlo. Y este de que... El edificio está compuesto por planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Uh-huh. Y yo estoy en el área del sótano. Pero realmente no está bajo el nivel del piso, sino que así le llaman a la parte donde estoy, sótano. So you say I work in the basement. In the basement, because sótano is basement. Okay. I work in the basement. Porque lo vamos a decir como lugar cerrado, porque acuérdense que in es cuando nos referimos a lugar, pero como cuarto, como lugar, espacio que estamos adentro. In. Okay, entonces usted sería I work in the basement. Porque nos Thank vamos you. A referir a ese cuarto, a ese lugar en específico. Okay, I work in the basement. No en como un piso, sino que es un cuarto. Como algo encerradito. Ok. Now, in. When do you say in? She lives in an apartment. They live in a house. I work in an office. Casi siempre cuando van a decir un lugar, pero dice live, casi todos llevan in, porque va a decir que vive en ese lugar, como diciéndole en ese lugar, como espacio adentro. Ok.
I work, se puede decir at o puede decir in, depende. Si usted lo va a referir como un lugar general, va a decir at. Si lo va, se va a referir como a un cuarto o un espacio que usted está dentro. O sea, por eso le digo, eso es contextual, eso va a estar en su mente. No de todas, porque unos ya tienen bien específico, ¿verdad? Pero en el caso de, por ejemplo, apartment, office, y cuartos, así en general, como son que usted está diciendo que está en el cuarto, entonces va a decir in, pero office, porque office, acuérdese que office podría ser una oficina, o sea, un cuarto, pero también así le llama a usted al lugar donde trabaja, y podría ser todo una casa de montón de cuartos, pero le llama a usted office al lugar en sí, como un lugar abstracto, digamos, como general. I work in an office. Por ejemplo, cuando usted dice I work at a hospital, cuando lo está diciendo en forma general, lo va a decir at the hospital. Pero cuando lo está diciendo usted in, es porque usted está como paciente. Okay. Usted va a decir, I am in a hospital. Cuando va a decir in a hospital, es porque usted está como paciente. Y cuando va a decir I am at a hospital, es porque está ahí general, o sea, de una forma bien abstracta, una forma general. Okay. At. I live at 50 Main Street. He works at a bookstore. Cuando decimos bookstore, estamos hablando de un lugar en general, acuérdense, no de un cuarto. Porque si estamos hablando de un lugar que es encerrado, que usted dice que está ahí, entonces va a decir, va a usar in. Eso va a ser bien contextual, pero vamos a tratar de estarlo explicando aquí bastante en esta clase. Ok. They study at the Brook School. Ok. La mayoría de veces que usted va a decir que trabaja en un lugar, pero va a decir el nombre propio, siempre va a ser at. Ya vamos aprendiendo generalidades más. Hay cosas que se pueden usar ambos, pero hay cosas que, como le digo, es bien específico el que se va a usar. Si usted va a mencionar, por ejemplo, school, va a decir, I work at a school. Si va a decir el lugar general. Si va a decir el lugar especial, como un lugar donde está usted adentro, va a decir in the school. Pero si usted va a decir el nombre de la escuela, entonces tiene que usar at. Ahí sí no hay para dónde. I work at the Brook School. I am at the Brook School. I study at the Brook School. Ahí no hay para dónde. Siempre va a usar at. Okay, guys. Time to practice. But we are going to practice here. Vaya, lo vamos a hacer todos juntos o no vamos a ir a breakout rooms a hacer esto, no, que lo van a hacer aquí. Ok. On your notebook. Ok, do it, please.
Thank you, Daniel Alejandro, for the capture that you sent in the WhatsApp. Okay, are you ready, guys? Are you ready? Okay, continue with this.
She lives. And we will go out of dinner. Me? I will do a nice Chinese restaurant.
pretty. Are you ready? Ready. Okay, so the next, because there are three slides. No, only two. Only two, 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 two. Yeah. Yeah, I'm gonna go to the previous. Everybody helps to complete. If you check your answers, you have mistakes, correct. Okay, begin. In the number one, where do I don't listen. Where do you study French? French. Wait a minute, please. I want to try to move this. Yes. Y estamos hablando de la primera, ¿verdad? Porque vi que me cambiaron la pregunta. Sí. Where does your brother work? Ajá, where does. Todavía mantenemos ahí problemitas con el uso de la tercera persona, ¿verdad? No, teacher. Fíjense bien siempre en el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Your brother. ¿Qué es your brother? Tu hermano. Entonces, tercera persona. Where does your brother live and not work? Does your brother work? Work. Ahí sí todo el mundo estábamos. Que si era work, ¿verdad? Bien raro se me ve la letra, no sé si ustedes la ven así. No está bien, se logra ver. Ok, the answer of he works. Teacher, la letra le aparece color celeste, pero yo no la veo. ¿No la ve? No. Sí, es que casi es del mismo tono que es fondo. Ok. Voy a borrar. Veamos si no ve más en rojo. Formato es que ya la tiene como defecto. Bueno, ya. ¿Verdad? Sí, miren, ya en rojo sí ya se no ve más, ¿verdad? Your brother work. Okay, here he works. Tan, 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 tan. In a Yes. ¿Quién dice otra cosa? Como ya dije. No, yo le puse in. In. Works. In. ¿Alguien le podría on aquí? Office, no. At office, at on office, no. On and off. Vaya, aquí es in. At in. In. In an office. I work in an office. I work in an a factory. I work in an office. And the number two? Where do you study French? We
study. At English. ¿Por qué at y no in? O no on. Bueno, on sería peor, va. In, porque está hablando de un lugar específico. Usted dijo in. At, perdón. At, we study at English. Porque es nombre propio, ¿verdad? Y si es nombre propio, siempre vamos a decir at. Hay cosas que van a ser bien fáciles, hay unas que nos van a hacer pensar. Ok. We study at Inglés Corporativo. Ok. Number three. Where does your neighbor work? In a factory. Okay, number four. Where do your parents live? They live at. ¿Por qué at? No, tendría que ser porque estamos hablando de. ¿Por qué dirección? Es una dirección. Pero aquí tiene street. Y entonces. Yo le puse at. Ajá. Vaya, si solo fuera calle, si fuera on, pero es una dirección. Entonces es at. Es at. ¿Qué dirección es at? Ahí es donde se nos hace fácil, va. Hay cosas que no hay donde confundirse. Dirección es at. Solo es calle, entonces ahí si fuera on. Okay, next. Chequen ahí que todos lo hayan hecho bien. Yes, todo bien, teacher. Yes. Hey, my dear Isabel, don't sleep. sorry, teacher. We're about to finish. Ya vamos a terminar. Okay, next is. Preposition of place. Okay, number one. Where do you live? I live at 12 Cuscatlan Avenue. ¿Todo el mundo entiende por qué ahí era at? ¿Por qué dirección? Okay, very good. Number two. Where does your boss live? She lives in an apartment building at 30th Street. Exactly. Porque aquí solo at, porque solamente estamos hablando de la calle, ¿verdad? No es una descripción completa. Okay. Where do your friends work? They work in an office. In an office building? Near the park. Near the park. Okay, number four. Where does Roberto work? He works in a pharmacy. Number five, where do you go out?
Do you go out for dinner? Me? I go to a nice restaurant. In the mall. Eso lo pusimos en una de las lines. Veamos. Sí. Wait a minute. Veamos, retrocedamos las slices. Me quedaron las palabras. Así no se le borran, ticho. No lo teníamos. Solo lo dijimos. Aquí va. Creo que es on. Sí. Ajá, no, no lo teníamos. Emol, sí. Teacher. Yes. En el video estaba. On, la preposición on se usa cuando es una calle específica y han estado poniendo at. Y es ¿sí? On. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Yo le dije, pero... Sí, yo dije cuando es calle, pero repetí lo mismo, ¿verdad? Y mi deseo... Sí, cuando son calles específicas, es on. Sí, es on. Yo dije, pero me dijeron que no. No, es que yo solo lo completé según me lo dijeron, lo siento. No lo corregí. Como aquí ustedes me lo van diciendo, ¿verdad? Entonces yo solo lo copié. Sorry. Okay. Sí, habíamos dicho y todavía lo razonamos, va, y yo todavía volví a decir lo mismo, que es on, porque si se refiere a calles, avenidas, boulevards, on. Si es dirección, es at. Volvemos a repetirlo, ¿va? Porque yo no me acuerdo, ni la verdad es que no me acuerdo qué dije, pero no lo corregí. Ok. Ya estoy igual a Isabel. Ok. You know. Ok. ¿Dónde nos quedamos de moda? Aquí es at. At. Vaya. Let me see. At. Continue with the next is at the mall. Words. Porque acuérdense que the mall aquí es en general. No está indicando un lugar en como que usted está adentro. Ajá. Where? Where to? Ajá, where do? Where do? They exercise. Y aquí es una de donde equivocarse. Ajá. Aquí ya son de esas que ya están predichas. At home. Siempre va a ser at home. Un lugar abstracto. Ah, no. Home es más como hogar que como casa. Y siempre va a ser at home. Okay, we finished the practice. Check and compare. Ustedes ven que me tardo un poquito, va, pero es que como a uno le aparece un menú, pero yo creo que ustedes no lo ven, va. Entonces ahí es donde yo me tardo porque hay que seleccionar aquí y seleccionar allá. Ok. Anyways, I have to, yeah, I leave the, this. Ok, guys, how do you feel the practice? Hay que ver un poquito más el video. Unas tres veces que lo vean, ya van a ver qué le va a quedar más.
y les va a servir para porque eso lo vamos a seguir practicando. Como los prepositions y cosas de las direcciones. Entonces, yo les recomiendo a ustedes ahorita lo dificultoso, podemos decir, no difícil, porque esto no es difícil. Solo quiere mucha práctica. Entonces, es que se le como memoricen, ¿verdad? Vean la frase más que todo como están dichas. O sea, cuando es que vamos a usar at, in, o más que por ejemplos que más que por reglas. Así se les puede hacer que les quede más. Ok. Now, let's see. Let's go to the next. Page. Thirty-nine. Eso ya no lo voy a explicar porque ya lo expliqué. Es como un preámbulo de lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo dijimos que se decía este cuadrito? Look. Ajá. Look. Y esta esquinita. Corner. Ajá. ¿Y las calles? Street. Ajá. ¿Y las avenidas? Avenue. ¿Cómo van las avenidas? Ok, first, second, third, and so on. Ok, now answer the three questions. Which street is the restaurant on? The street, the restaurant. Vaya, fíjense bien. Les digo porque en los libros hay unos mapas que son bien como ideales, podemos decir. O sea, bien preparados para la clase. Y a veces la realidad de las calles no están así, ¿verdad? Sino que hay unas callecitas que son diferentes, son esquinadas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces los lugares tampoco. Pero nosotros lo vamos a ver. Aquí en estos lugares nosotros no vemos dónde es la entrada. No vemos dónde es la entrada. Por ejemplo, usted ve en Sport Palace, ¿ven ustedes dónde está la entrada? ¿Sobre qué quedaría? ¿Sobre la avenida o sobre la Barrios o Street? ¿Dónde creen ustedes? Creo que sobre la avenida. Sobre la Street. Ajá, vaya. Ahorita el ejercicio va a ser sobre la calle. Oigan, porque así dice Street. Así van a hacer. Pero hay veces que no le van a decir street, solo le van a preguntar a dónde queda. Y usted va a deducir. Aquí en este mapa no tiene la entrada. En otros mapas sí tiene dónde es la entrada. Entonces la dirección o la localización siempre se va a basar dónde tiene la entrada. Ok, y eso es lo que se van a enfocar ustedes. Aquí porque ya le dicen street. Entonces, supuestamente todo queda sobre las calles, no sobre las avenidas. ¿Ok? Vean. ¿Ok? Solo, entonces, which street is the restaurant on? Como which ya habíamos aprendido que era cuál, ¿verdad? Seleccionando una opción. Entonces, como hay dos calles, hay dos opciones. Entonces, ustedes me van a decir en cuál de las dos calles. Which street is the restaurant on? And answer. ¿Ok? Yes. En la cuestión 3. Cuestión.
¿Cuál va a seleccionar? ¿Cuál va a seleccionar? Esas son, fíjese que en cosas de las direcciones hay tanto que ver y tan personalizado que quizás no habría una manera exacta, pero ¿cuál pondría usted si la verdad es que está sobre las ambas? Pondría between. Ajá, tendríamos que usar un between, ¿verdad? Ahí lo correcto. Y ya tendríamos que usar una proposición, pero eso no lo hemos visto, así que usted solo ponga las calles. It's on Barrio Street and on Roosevelt Street. Ok. Uh-huh. Ya cuando veamos lo del between y todo eso, entonces ahí sí ya usted va a decir between Barrio Street and Roosevelt Street. Esas clases de lógica son las que ayudan a aprender inglés, fíjense. Ustedes tienen que preguntarse a sí mismos, cuestionarse a sí mismos, reflexionar. Siempre tienen que llevar su estudio al punto de la reflexión. No se queden solo con la clase. Teacher. Uh-huh. Pero generalmente los parques tienen varias entradas. Sí, pero como aquí solo nos están preguntando sobre las calles. Es solo, más de si las dos calles, la verdad, porque sobre las dos está. Fíjense que esa práctica reflexiva que yo les hablo no solamente es por inglés, todo, si ustedes estudian alguna carrera en sus universidades, algo así, cualquier cosa que ustedes estudien, siempre acostúmbrense a esa práctica, la reflexión. Ya después que usted tiene que ver una clase, tiene que hacer una reflexión de lo que ha aprendido y con la reflexión va el llenado de los vacíos, va, porque cuando usted reflexiona, usted cae en la cuenta de las cosas. Si algo tiene duda, algo necesita reforzar, algo así. Entonces, la reflexión lleva después a la investigación. Porque si usted, cuando reflexiona y dice, ah, no, no entendí esa parte, entonces, ¿cómo era? Entonces viene usted, chequea el video o en Google, cualquier medio. Y ahí es donde está su aprendizaje. O sea, ustedes acostúmbrense a esa práctica. No solo se queden con la clase. Siempre hagan su reflexión. Okay, guys. We finish. Answer the number one. Solo la vamos a responder, no vamos a escribir, ¿ok? Number one, which street is the restaurant on? The restaurant on Roosevelt Street. Okay, Roosevelt Street, the answer. Pero si lo tiene que decir completo, ¿cómo lo va a decir? The restaurant is on Roosevelt Street. Exacto. The restaurant is on Roosevelt Street. Number two. Complete answer, please. Which street is the city hall on? City hall is on Roosevelt Street. Good. Number three. Which street is the park on? The park is on Barrio Street and Roosevelt Street. And on and on and on Roosevelt Street. Okay, good. Excellent.
Congratulations, guys. Applause for you. Yeah. The teacher many applauses. The teacher give you applauses. Okay, good try. Good night. Good try. Con solo haber asistido a la clase ya es un buen esfuerzo. Lo felicito. Que no se dejen. Asistan siempre a la clase. Esta semana traten de hacerla completita, ¿verdad? Para que alcancen el porcentaje. Okay, guys, it was nice to see you today. It was a pleasure to have you in my class. And the one that is going to stay with me is Mariela Andrea. Let me see if she's here. Mariela, are you here, Mariela? Yes, teacher. Ah, yes, there. Mariela is funny. Okay, she's very funny. Mariela. Why? Y mire qué bonita la foto de perfil que tiene usted, va. Sí, teacher, con el pelo negro. Y bien bonita, y bien fotogénica. Okay. Okay, see you tomorrow, guys. Have a nice night. You too. Thank you. See you tomorrow. Oh. Good night. Good night. Good night. Good night. Teacher, tengo una pregunta antes de que se vaya, perdón. Róbele el minuto a ella. Un minuto, por favor. Fíjese que estaba viendo en mi porcentaje y en final donde hice total, tengo 53%. No sé si me he equivocado en algo. De lo de la tarea. No, ahí tenemos algo que dice avance de la clase, de avance de todo el curso. Y en total final dice que tengo 53. Ese es el avance de toda la plataforma, 53. Oh. Pero usted ha tenido 100 en todo, va. Es que como todavía les hace falta el examen, quizás ahí les va a hacer bastante. Ok, okay, teacher. Gracias. Okay. Have a nice night. Have a nice night. Ok, Mariela, por fin la atrapé. Cuénteme, ¿y usted por qué es que le cuesta entrar a clases? O sea, me falta algo. Sí, fíjese que, bueno, ahorita por la temporada, que es final ya casi de año, he estado haciendo jornadas más largas. Pero yo espero que esta semana termine. Bueno, de hecho, esta semana no nos han convocado jornadas largas. Porque yo la veo a usted que responde bastante bien cuando está en la clase. O sea, lo que es el desarrollo de la clase va bien. El problema es cuando no ha recibido la clase y después se le pregunta. Obvio, ¿verdad? Porque no ha recibido la clase. Pero ahí es donde está el vacío. Siento yo, ¿verdad? No sé usted cómo lo sintió. Porque hoy, por ejemplo, en la práctica que entramos, yo entré en los breakout rooms, usted no me entendía las preguntas del compañero. Sí, teacher. ¿Cuál era el problema ahí? ¿Por qué no le entendía? La pronunciación. Ajá, pero la pronunciación, no le digo es perfecta la del, pero es bastante buena. Es bastante buena. O sea, sí le estaba pronunciando bien. Porque si no hubiera sido así, yo lo hubiera corregido y le hubiera replanteado la pregunta, ¿va? Porque yo hubiera sabido que era el problema la pronunciación de él. Pero en el caso de él, sí estaba pronunciando bien. Ok. Sería el vocabulario. En parte sí, que me descontinúo, ¿verdad? Como un día que falte, ya es como me faltan palabras que están utilizando. Y por ejemplo, a la hora de la actividad, yo era como que sí sabía lo que iba a hacer, pero sentía que me faltaba algo. Pero creo que es lo mismo, que como no estaba asistiendo continuamente, no tengo el vocabulario. Que lo tiene tiempo tiene. Para ver los videos. No. Porque me hace que no los está viendo, porque si los viera, no tuviera esos vacíos. No, de hecho no los he estado viendo. Bueno, el fin de semana trabajé, sábado, y el domingo ya estuve haciendo otras tareas porque también estudio. Pero, por ejemplo, el jueves iba a ver el viernes y no pude por el trabajo. Porque en el trabajo no puedo ver nada que no sea de trabajo.
Sí, bueno, como cada quien en su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, yo en este de las clases no puedo levantarme a nada. Son dos horas continuas sin levantarse. Entonces, hay trabajos que son así, ¿verdad? Y requiere full attention. Bueno, pero bueno, no puede, ¿verdad? Pero usted no estudia en la carrera, o sea, solo este curso está haciendo. ¿Cómo no? Si estudia. Ahí el problema, porque si tiene poco tiempo, pues usted se lo dedica a eso. Pero sí. No sé en qué forma usted podría dosificar su tiempo, o sea, organizar aunque sea un tiempito, media hora antes de dormir o algo así, para la clase, para ver cositas que le están costando. Sí. Porque el vocabulario, siento que ahorita ya tenemos desfase de vocabulario. Sí. Y lo de gramática, no sé, porque lo que fue la primera semana, vimos lo del verbo to be. Uh-huh. Y después vimos lo del presente simple, en la segunda y en la tercera. Ya en la tercera nos enfocamos en preguntas de información. Todas esas que llevan what, where, when, todas esas. Sí, en la que falté fue en la tercera, que fue jueves y viernes. Y ahora me sentía como desmotivada, pero tengo que seguir, pues no es porque solo porque falté 2 días, pero por eso me volví a conectar y traté de estar a tiempo, porque igual vengo. Es que miren, queda bien comprobado, yo le digo, porque ya, si ya son como casi 25 años de dar clases y mi mayor fuerte de muchos años fueron adultos. Ya yo he trabajado con todo, adultos y adolescentes. Y no hay cosa que afecte más que si usted falta clases. Eso desmotiva, ¿eh? ¿Por qué desmotiva? Porque usted, es como que usted esté haciendo ejercicios y va, de un repente un día no vaya al gimnasio. No hay gimnasio, entonces lo mismo pasa porque usted siente como que ya después ya no le dan muchas canitas. Y como de ribete, ha perdido la continuidad. Ajá, ¿cómo es la cosa? La explicación o el contenido. Entonces después ya no entiende mucho. Y claro, ¿a quién le va a gustar no entender? Sí. Entonces usted misma se no motiva a usted misma. Pero sí. Porque esto quiere secuencia, esto quiere disciplina. El inglés no es difícil, pero sí quiere disciplina. Sí. Pero solo lo logran aprender las personas que son disciplinadas en esto. Sí. En el transcurso de lo que yo tengo de trabajar, he visto mucha gente que ha estudiado 1 o 2 años. Después se retiran, como que no han hecho nada. Entonces, esto es de comenzarlo, terminarlo y ser disciplinado. Sí. Así lo va a aprender usted. Está bien, teacher, gracias. Es así. Pero así en general, ¿qué es lo que le cuesta a usted para aconsejarla, para cómo hacerlo, además de lo que ya le he dicho? ¿Qué es lo que me cuesta? Ajá. Fíjese, mire, hasta ahorita no es como que haya logrado detectar porque realmente... Sí, yo lo leo, sé qué dice, pero al momento ya de pensarlo y escribirlo es como que me congelo, me frizo. Sí, pero esa es la falta de práctica. Porque, vaya, digamos, aquí a todos les cuesta. Y hay uno de sus compañeritos que les digo, las primeras clases como nada de nada. Pero vaya a verlos hoy, intentando participar, intentando decirlo. Pero porque la secuencia, la práctica hace que se vayan acostumbrando. Entonces el oído se va entrenando, se va acostumbrando. Algo que al principio a usted le costó entenderlo, así como las preguntas de su compañero hoy, que le costaron entenderlas, pero es porque usted no las está acostumbrada a escucharlas. Sí. Pero tanto escucharlas, porque esas preguntas las hemos dicho de muchas formas. Las han escrito ellos, han llenado ejercicios, las hemos preguntado en clases, y así, entonces tanto escuchar, que se le quedan. Yo le aseguro que a usted ya se le hubieran quedado bien y ya estuviera más avanzadita si no hubiera faltado a clases. Ya estuviera bastante avanzada porque yo la veo a usted que cuando asiste a clases se le queda y participa bien. Sí, teacher, voy a ver los videos que me faltan de las días que he faltado para
sentir que estoy al día. Ajá, más que todo vocabulario busque, porque estructura, no sé si se quedó algo ahí dudosa con el uso del do y el does, que es el que dio problema a bastantes. No, con eso no. Con el verbo to be, ¿lo maneja bien con sus tres formas según el sujeto? Sí. ¿La forma de pregunta? ¿Cómo hacer una negación? ¿Cómo hacer una pregunta? Ah, las negaciones sí me falta. ¿Eso le cuesta? Sí. ¿Con el verbo to be o con el presente, con el do y el does? Con el do y el does, sí, sí, eso sí. Pero con el don't o aren't. Vaya, eso lo vimos la clase pasada, vimos una como comparación, pero solo con las preguntas. Pero más que todo sí funciona también con la negación. Se la voy a buscar ahorita porque no la tengo en pantalla. A ver. Así rápido, va, porque no, si ya no tenemos mucho tiempo, quiero ver. Sería la clase 15, porque es de la 16. A 15. No, a ver. Sería la. Bueno, sí, la 15. La 15 fue como el resumen de toda la clase anterior. Clase 15. Así la encuentro en YouTube. Vaya. Se la voy a compartir la pantalla de lo que es la pregunta, pero de un solo voy a aprovechar de darle lo de la narración. Permítanme. No, en YouTube no. Esta es la de presentaciones. Yo las he estado mandando en el WhatsApp. En el WhatsApp, en grupo de WhatsApp, yo les he estado mandando las presentaciones. Déjenme ver si les mandé la 15, porque yo que me acuerdo que las últimas todas las he estado mandando. A ver si está la 15. Yo me acuerdo que sí se las mandé. Son las que tienen formato PPTX. PDF. Ah, sí, PPTX, sí, esa. Ahí está el número 15. Ese es como el resumen de toda la semana. Ah, ok. Lo voy a buscar. Allá. Entonces aquí está, le voy a compartir. Aquí está cómo se forma la pregunta de información con el verbo to be y con information questions. Vaya, lo que yo expliqué en esa ocasión es que con el verbo to be, como el verbo to be es un verbo principal. Entonces, eso se enseña aparte que del simple present. Le decimos simple present a todos los otros verbos que no sean el verbo to be. Entonces, okay. Digamos, usted tiene dos grupos. Tiene el verbo to be y tiene todos los otros verbos que puedan existir que no sea el verbo to be. Vaya, si es el verbo to be, que es una forma base, el mismo verbo to be es el auxiliar en la pregunta. Y el mismo verbo to be es la negación. Por ejemplo, si usted dice, she is a student. Entonces, solo le agrega not, she's not a student para hacer la negación. Okay. Y contractado, isn't. She isn't a student. Entonces, isn't. El verbo to be solamente le agrega la partícula not. Not. Y ya hace la contractado usado. Por ejemplo, con she is not, sería she isn't. They are not, they aren't. ¿Verdad? Completo, contractado. Entonces, solo le agrega not. Y ya está haciendo la negación. Okay. En los otros verbos, no. Los otros verbos, usted ocupa el auxiliar do y does. Decíamos que do era para cuando hacíamos negaciones o preguntas, porque el do, el auxiliar, se ocupa para negaciones y preguntas, no para afirmativas. Afirmativas no ocupamos auxiliar, solo para negaciones y preguntas. Do lo usamos para cuando vamos a hacer preguntas con los sujetos I, you, we, and they. Y does, que está aquí, ¿verdad? Ese auxiliar lo ocupamos
para hacer negaciones o preguntas con she, he, and it. Ok. Que son los que le decimos la tercera persona del singular. Son las terceras personas, pero en singular. He, she, and it. Por ejemplo, si usted hace una negación con they, sería they don't play football. They don't. Pero si decimos con she, decimos she doesn't play football. Okay. Entonces es don't el auxiliar para hacer la negación en negativos y doesn't, bueno, don't con I, you, we, and they, it doesn't con she, he, and it. Pero se pone el doesn't, por ejemplo, usted dice she doesn't play, se pone el auxiliar antes del verbo. She doesn't. They don't. I don't. Más o menos así, porque no le puedo explicar mucho, muy profundo. Sí, teacher. Sí, ya le entendí. Vaya, entonces la invito a que repase los videos, al menos véanlos en la parte, porque ahora se puede saltar usted, solo en las partes donde hay explicaciones. Vaya, teacher, gracias por la sugerencia. Sí. Bueno, eso sería todo, Mariela, ojalá de que haga esa semana completa para que pueda tener su porcentaje. Sí, teacher, voy a tratar. Ok, vaya pues, have a nice night, Mariela. Thank you, teacher. Adiós, buenas noches.